Mario Mercado, que es instructor de acá de la Escuela de Taekwondo Olímpico. Mario, en una de las clases y también de cara a un evento que tienen importantísimo ustedes. Sí, a pesar de que fue un año difícil, que todo Comodoro lo sabe porque lo sufrió en carnes propias, tuvimos en esta mitad de año unas 5 salidas en los eventos de torneos para clasificar. El próximo que se viene es en Río Grande, el 5 de agosto. Es un torneo muy importante porque tenemos un roce con el país hermano, que son los chilenos, que tienen un buen nivel. Y en Río Grande también hay gente muy buena a nivel competitivo. Entonces ese es uno de los motivos del cual vamos a ir bien al sur, ¿sí? Como para que los chicos vayan adquiriendo cada vez más experiencia. ¿Esto en qué fecha es, Mario? Esto es el 5 de agosto. Ya está el equipo conformado, viajan 10 competidores, solamente de lucha. Ya tenemos todo el paquete armado, así que estamos ya con un pie arriba. Próximamente, y lo más importante del año, va a ser el 18, 19 y 20 de agosto. Es un torneo internacional, es muy importante porque van a clasificar los deportistas elite en categoría adulto en lucha y también en punce. Vienen varios países, va a ser televisado. Y en ese sentido tenemos en forma, que es punce, 2 competidores elite, del cual ya vienen clasificando. En los últimos 2 clasificatorios a nivel nacional, sacó Rocío Mercado medalla de bronce. Era una competidora que subió recién ahora a esa categoría porque estaba en cadete y venía sacando medalla de oro en todos los eventos que se presentaba. Al subir a juvenil, como su compañero Mateo Solís, se le dificultó por una categoría nueva, una categoría donde hay más competidores, con más experiencia, ellos son los más nuevos en la categoría juvenil, y sacaron tercer puesto en individual y medalla de oro en dupla. Estamos hablando de una categoría elite a nivel nacional. Mateo, ¿cómo te venís preparando? ¿Cómo son los entrenamientos? Y bueno, hace un mes que empezamos a entrenar forma a forma, pero algunos días hacemos CrossFit, que es como hacer pesas y eso, para ejercitar el cuerpo y estar en forma. Ahora tenemos un torneo en agosto en Buenos Aires que se llama G1, y bueno, ojalá que me vaya bien. ¿Cómo te ves vos de cara al torneo? Y bien, tengo competidores duros, pero me veo bien. ¿Y es tu primera experiencia a nivel nacional o ya tuviste ya roce? Y hace 2 años competí mi primer nacional y el año pasado no tuve ninguno, pero esta vez tuve la oportunidad de pertenecer a uno. Agustín, vos en tu caso, ¿cómo vienen siendo los entrenamientos? ¿En qué se está haciendo por ahí hincapié, importancia? Bien, nuestros entrenamientos vienen de lunes, miércoles, viernes y sábados. Los sábados hacemos físico, lunes, miércoles y viernes táctico. Martes y jueves yo hago CrossFit, como bien dijo Mateo. Y bien, estamos entrenando a full para lograr algo en este próximo torneo que se viene. ¿Cuáles son las expectativas personales por ahí para vos, en tu caso? En mi caso es diferente a lo que hace Mateo, ya que yo tengo muchos competidores. Tengo que por lo menos mínimo 6 peleas para llegar a la final. Y vienen de todo el mundo, así que espero que me vaya bien, espero poder hacer podio. En el 2015, que también fui al G1, perdí en cuartos de finales, así que ahora espero hacer podio, como bien dije recién. Repetir la fórmula. Claro.